A 5 días de las PASO, con los resultados que ya sabemos, la crisis sigue avanzando. Y ahora hay un nuevo anuncio que se elimina el IVA de los alimentos básicos. Bueno, algo anticipábamos, ¿no? De esto. Algo se ayer venía como sabiendo. Sí, sí, porque sí, las medidas se van filtrando de a poquito. Entonces, por un lado, la confirmación de esto, pero a ver, ¿qué pasa? Día 5. Un segundo, sí. Tato, perdóname, porque lo quiero presentar a Calvete. Perdón. Hola, Miguel. ¿Cómo va? Perdón. Bien. Perdón, Tato. Especialista en consumo. Ya, un amigo más de la casa también. Gracias, humano. Miguel. Te Muchas resumo, gracias. Si querés, la situación, sí, perdón, de esto. 5 días, así lo torturamos a preguntas sobre lo que viene. Prepárese, Miguel. A ver, venimos de 2 días con un dólar que se tranquilizó, incluso bajó un poquito, un riesgo país que hoy nuevamente bajó. Con lo cual, entre las medidas que se tomaron desde el Banco Central y algunos anuncios que podrían, este acercamiento entre el gobierno, entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, algo pareciera que por lo menos se contuvo la situación, ¿no? No quiere decir que está todo ganado, pero hay un freno. Digo, ¿podría haber sido peor? Sí, siempre acá podría haber sido peor. Siempre. Entonces, tenemos esto por un lado. Medidas que decías vos, ayer adelantábamos, se elimina el IVA a los productos de alimentos de la canasta básica. Sí, ahora le vamos a preguntar a Calvete cómo impacta esto, si se traslada directamente ese 21% del IVA o no. Tengo entendido que no, ahora nos meteremos de lleno en eso. ¿Qué se viene el martes? El martes van a anunciar medidas que tienen que ver con los planes de ahorro de los 0 kilómetros, ¿sí? Se viene una medida que dice que se pueden diferir algunos pagos y que no se pueden cobrar punitorios por las deudas en las cuotas de los 0 kilómetros. ¿Van a venir cambios de gabinete? Bueno, es la gran pregunta. Desde el gobierno garantizan que no, pero se especula mucho con una posible salida de Marcos Peña y el ingreso de Pichetto en ese lugar puede ser. ¿Quién quiere agarrar las papas calientes de una jefatura, sí, claro, de gabinete? Nadie. Pero bueno, es raro el rol de Pichetto, que está en todas las conferencias, en las reuniones de gabinete, sin ser parte, sí, de claro, este es como gobierno. Como un acompañante terapéutico, bueno, ahora. Puede, ¿no? Pueden venir, sí, o no cambios por ahí, sí, también. Ese es un ahora poco el escenario del día de hoy. Miguel, ¿sirve para algo esto de sacar el IVA, todas estas medidas que se están anunciando? Son medidas que, bueno, vienen siendo reclamadas desde hace mucho tiempo, desde distintos sectores, ¿no? Sobre todo las gremiales empresariales. En su momento, creo que Massa lo pidió también. Sí. Bueno, fue medio catalogado de tribunero y demás, pero muchos sectores, Confederación de Comercio y Servicios, Confederación General Económica y demás, pedían que para lo que es canasta básica se quite el IVA, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto se está anunciando ahora en una coyuntura de una distorsión absoluta de precios, donde es muy complejo hacer la trazabilidad de quitar el IVA. ¿Por qué? Porque desde Pero la ¿con industria... ¿Con qué lo comparas? ¿En base a claro, qué? Al no tener precios de referencia, se complejiza. Sin lugar a dudas, si tomamos los precios de la semana pasada, esta semana tuvieron aumentos entre el 15 y el 20% los alimentos, la gran mayoría de los alimentos. Sí. Si tomamos los precios de la semana pasada y vemos cuánto los, por lo general, tanto distribuidores como mayoristas en sus nuevas listas aumentaron entre un 15 y un 20%, la quita del IVA, en el mejor de los casos, enraza, empataría, ahí tenemos un cuadro donde vemos... Claro, mantendría algunos precios. Mantendría, digamos, algunos precios, claro, en algunos casos, donde básicamente siempre esto apunta a lo que es canasta básica alimentaria, ¿no? Son aproximadamente 250 referencias en distintas marcas, pero sobre todo donde mayor problema se da, donde hubo más aumentos, que superó holgadamente el 20%, es en el caso de aceites, de harinas, que son aquellos vinculados directamente a commodities. Claro. Es una buena medida en tanto y en cuanto se monitoree, y hay que ver... Claro. Obviamente los precios de referencia y sobre claro, todo los precios de los insumos. La industria tiene una cantidad de insumos que son importados, que para nacionalizarlos, para importarlos, se pagan distintos impuestos, dólares, entre ellos el IVA. Y genera un efecto cascada el IVA. Entonces, es fundamental que la Secretaría de Comercio en ese sentido tenga un monitoreo muy, muy férreo claro, para esto. El tema es el control. Bueno, ellos garantizan que todas las mañanas, entre las 6 y las 8 horas, las grandes cadenas, por lo menos los supermercados, tienen que cargar en la aplicación Precios Claros las tarifas de los productos para que se pueda controlar. Claro, por lo menos hay en que la, ver en cómo las grandes funciona. Cadenas. Para que sí, ninguno se mande una vivada. Claro, claro. Sí, que siempre hay. Vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, que está en el móvil, está en la calle. ¿Estás por el barrio, Mati? Contanos, ¿dónde estás?
Sí, ¿qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Porque, claro, la medida, la publicación, ya fue realizada, pero la gente con lo que se encuentra es con la realidad del día a día y por eso nos vinimos al almacén del barrio para saber si ya se puede observar esa disminución que supuestamente veremos en algún momento o si todavía hay que esperar cuándo se va a ver implementada esa medida en lo que la gente después se encuentra a la hora de pagar. Así que le vamos a preguntar a Sebastián, que está acá muy amablemente con nosotros. Primero, que nos cuente cuáles fueron esos aumentos que se dieron de la semana pasada a esta, por ejemplo, en los lácteos, ¿no? Algo, un pilar fundamental de cualquier familia. Leche y yogur, contame, Sebastián. ¿Cómo estaban la semana pasada? ¿Cómo están ahora? ¿Y qué pueden pasar con esto del IVA? Y mira, buenas tardes ante todo. La leche fue una de las cosas que más incremento tuvo. Estaba a 51 y se fue a 75. El yogur también estaba 63, se fue a 73. Bueno, nada, y seguramente va a seguir escalando. Esperemos que no, pero bueno, tenemos información de que sí, ¿viste? Así que bueno, nada, y próximamente la harina también. La harina de 29 a 40. Otro de los productos que está, que va a bajar con el IVA, ¿vos crees que va a bajar, que no? ¿Qué les vienen diciendo a ustedes? Y mira, en realidad no sé. Creemos que sí, y también la esperanza de que sí, para que la gente lo siga consumiendo, ¿no? Más que nada también estos de los productos de lácteos, que es algo que la gente lleva mucho y bueno, y son marcas específicas también. Pero bueno, esta semana tuvieron un incremento muy, muy grande. El Casancren también, el Casancren queso crema también. Los está escuchando Sebastián, sí. Majú. Sí, Seba, ¿cómo fueron las ventas esta semana? Digo, si bien es un barrio que más o menos todavía puede... pero vos sentiste que cayeron mucho las ventas, ¿cómo venían o ya venían cayendo? Mira, sí, desde el mes pasado ya que está bastante, bastante flojo, cambió bastante la mano. Pero bueno, esta semana justamente no es un parámetro porque con la feria que hay acá enfrente... Claro, encima está todo cortado. Se movió bastante, claro. ¿Viste? Lo que me decías era que mucha gente por ahí se llevaba una horma de queso para abastecerse por las dudas que subiera todo mucho, ¿no? Exactamente. El día lunes ya venía la gente preguntando a ver si nosotros sabíamos de cuánto iban a aumentar o para tener un parámetro. Y bueno, y sí, se llevaban... Preguntaban si convenía más llevarse la media horma por horma que nosotros tenemos precio y lo llevaban, claro. Lo llevaban porque no sabía si el martes o miércoles iba a cambiar todo. Matías, capaz que pregunto una barbaridad, acá está Miguel, y también le pregunto al comerciante, ¿no? Puede ser un disparate, pero esa mercadería, sí. ¿Ya pagó IVA? ¿Cómo van a hacer para venderla sin el IVA? No sé, es retroactivo. No, esto sí, esto ya tiene... Por eso, esa mercadería no le puede aplicar. Eso es lo que no sabemos, estamos a la espera. En realidad las próximas entregas deberían venir. Estamos a la espera ya con la quita del IVA. O sea que las próximas entregas van a ser más baratas que estas, porque estas tienen IVA. Supuestamente se tienen que ver reflejados a partir de la semana que viene. Esto se implementó ahora. Pero entonces estos productos también se pagaron más baratos. Claro, debería ser igual. Bueno, hay un tema. Estos productos tienen una remarcación, porque son productos que se compraron la semana pasada. Y tienen una remarcación que va entre el 15 y el 20%. Y el que no aumentó, porque hay lugares que no aumentaron. No, hay algunos que han mantenido los precios. Que mantuvieron los precios, eso a riesgo de tener una problemática con el costo de reposición. ¿No? El costo de reposición no nos subió, sobre todo en el sector lácteo, pero en general en la alimentación los márgenes suelen ser bastante más restringidos. Bueno, Mati, gracias. Mándale un beso grande a Sebastián también, acá, vecino del barrio. Que esté muy bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Majú. Gracias.